Porque cuando hay este tipo de guerra económica, brutal, es brutal lo que ha hecho esta gente. Y se ponen, mientras más pierden, más brutos se ponen contra el país. Se ponen como locos, atacando la moneda desde Cúcuta. Nos están atacando la moneda desde Cúcuta. Las mafias paramilitares del norte de Santander, que controlan las mafias cambiarias. Nos están atacando la moneda por orden de Washington, desde Miami, con el tal Dollar Today. Yo les digo a ustedes, no van a poder con nosotros. Venezuela trabajando, produciendo, va a salir en paz de toda esta situación y no va a poder ustedes manchar estas Navidades ni manchar el año 2017, que tiene que ser un año de levantamiento, de recuperación, de consolidación.